Vale, vamos a dejar las cosas por aquí, vamos a montar ya. Luego enseñaré parte de este spot. Hace mucho tiempo que no vengo aquí porque está lleno de basura. Luego os voy a grabar un poquito algunas partes, no todo, porque me daría vergüenza enseñar el spot este, ¿vale? Vamos a sacar las cámaras. Vale, lo vamos a dejar por aquí. Ahora voy a enseñar los señuelos que llevo. No me he traído muchas cosas porque hay que andar bastante y luego cuesta, entonces hay que traérselo lo justo. Bueno, tengo esperanza de hoy sacar algo bueno. Por lo menos hemos madrugado, hemos hecho bien los deberes y ahora toca, no sé, ver qué pasa. Perfecto. Está amaneciendo. Ya un poquito lo que llevo por aquí, aunque prácticamente casi todo lo que llevo son jeeps, ¿vale? Llevo por aquí bastante hundido, el toro de Hard, el Clash también de Hard, con los transparentes. Llevo el Heavy Mino del Predator, ¿vale? También llevo el PG, son Heavy Mino, y el Etura de Hard. Paseante hundido, pintaza, este año le he dado muy poquito uso, dos o tres lanzas. Y luego por aquí el Puppet, el Queen, el Pop Queen de María, ¿vale? Y luego por aquí llevo, pues, prácticamente todo allí, ¿vale? Slim Bunny, varios colores, el palito de varios colores. El Bunny con un par de colores y luego también llevo aquí este de Balin Hill también. Vamos a empezar ahora con este, con el Predator. Han habido ahí unos ataques. Se han visto ahí una aguja saltando. Mírala, mírala. Voy a ponerle el popper y hacer un poquito de ruido en superficie. Estoy muy alto y entonces señales de superficie me cuesta un poquito. Así que voy a ponerle este. Vamos, vamos, allá vamos. Ahí vamos, chicos. Creo que va correcta. Sí, esto va correcta. Ahí vamos, ahí vamos.
Vámonos, chicos. Como llevo la tabla, vamos a medirla. Vamos a sacarla por aquí. Vamos. Bueno, primera. Me cuesta mucho porque va, como veis, viene robado por aquí del lado. Ha enbocado perfectamente de aquí del axis de adelante. Lo que pasa es que se la ha clavado aquí en el lado y entonces iba a cruzar. Por eso me hacía tanta resistencia. Primera vacoreta, ¿vale? Vamos a echarle una foto. Bueno, vamos a medirla. Esta mide 34 centímetros. Me he cambiado de sitio, estaba aquí a volver en esa punta y ahora me he venido aquí a esta punta. De pronto se ha levantado viento, aunque lo tenemos de tierra, viene de izquierda a derecha. Podríamos pegar el lance hacia el lado derecho, pero ya esperamos un poco porque el viento es bastante fuerte, así que voy a hacer un poquito de tiempo, tomar algo simplemente descansar un poco aquí y nada, vamos a seguir intentándolo si nos deja este viento. Como habéis visto, solamente he sacado una captura, poquita actividad esta mañana, una vacoreta aún pequeña para el tiempo que estamos. Me esperaba alguna captura más, pero bueno, vamos a seguir intentándolo. Como habéis visto, el palito sigue dando captura, en este caso la rosa glow y plateado, aunque rojo me da también muchas capturas, lo llevo ahí pero aún no lo he puesto. Voy a hacer un poquito de tiempo, ya os digo, y vamos a continuar, a ver si diéramos con alguna vacoreta más. Voy a intentar también probar suerte por el fondo. Aquí hay bastante profundidad y igual tocamos alguna serviola, no lo sé. Esta zona hace mucho tiempo que no vengo y no sé si habrá alguna serviola por aquí. Así que nada, continuamos.
Bueno chicos, bacoleta que acabo de sacar ahora, inesperada la verdad. Está el viento fatal, estoy pescando súper incómodo, pero bueno, le estamos dando duro aquí. Y aquí insistí machacar el sitio, ¿vale? En este caso lo hemos sacado con el señor oeste, con el Jeep de la casa Valen Hill, el modelo Blue Bear, 40 gramos, dorado, ¿vale? Este Jeep me ha ido bastante bien este año, ya le he sacado varias capturas. Así que nada, la bacoreta estaba ya bien de tamaño. Joder con el viento. La bacoreta estaba bien de tamaño y un poquito más grande que la otra. Y la hemos sacado bombeando para arriba porque ahora mismo aquí en este sitio no hay otra manera de sacarla. Hay un sitio más para adelante, pero conforme está el agua no puedo sacarla. Así que nada, vamos a insistir. He visto por ahí dos botellas en púas que iban detrás de la vacoreta. No sé si quedarán picar o si están todavía por aquí, no lo sé. Voy a insistir también un poquito por el fondo, a ver si hay alguna serviolita por ahí dando vueltas. Y nada, vamos a seguir machacando. Aunque el día está un poco jodido, pero bueno, vamos a insistir, ya que estoy aquí y que estoy un poquito lejos. Vamos a aprovechar y nada, a ver si damos con más peces. Double or nothing, you ain't getting money, the nigga you bugging. Them ass fat, you know I'ma hug it. Lows by the truck, fuck up the budget. Cashing it in, damn I'ma bucket. OD, you know I overdoes it. If it ain't moolah, we cannot discuss it. Her name ain't Erica, she finna bust it. Her name ain't Mega, but yeah, she a stallion. The way that we dressin' ran out of Italian. New chain bustin'. Bueno chicos, ahora serviolita, vale, con el palito rojo que no falla. Ahí lo tenemos. Mirad qué chulada. Es pequeñita todavía, ¿eh? Crece muy lento este año. No sé por qué, porque van retrasando, no sé. Vale, vamos a liberarla. Lover, they know how we coming, just send us the budget. Send us the budget. She wanna suck in my hands on weed, she tell me don't touch it. We bringing them vibes, they know we don't force it. Tell them no rushes. No rushes at all. Hate us or love us, it really don't matter. Ain't holding no grudges, no. Bueno chicos, ya estamos de vuelta al coche. Es mediodía, he echado prácticamente toda la mañana. En el spot que he estado, para toda la gente que ha estado en esa zona, sabe perfectamente dónde es. Hacía como 2 años que no venía a este spot. Antes sí que venía bastante, ahora 4 o 5 años venía bastante. Había mucha menos presión de pesca y estaba todo mucho más limpio. Por eso dejé de venir, porque empezó a venir mucha gente y empezó a llenarse de basura. Y es lamentable cómo está todo eso. Hoy me hubiese gustado haber hecho alguna toma más de la zona donde he estado, del spot, del paisaje, pero con toda la basura que había, me da un poco de vergüenza, la verdad. Hemos echado una buena mañana. Hemos tenido 2 capturas de bacoreta, una de serviola. No era muy grande. Para esta época debería de estar un poquito más grande, pero bueno, no me puedo quejar. Hemos estado usando las dañas de spinning pesado, sabiendo que este spot tiene zonas acantiladas con mucha altura y claro, hay que subir luego los peces para arriba, y prefiero garantizar las capturas. Espero que haya gustado el vídeo, que haya sido entretenido. Gracias por el apoyo que me estáis dando en las redes sociales, YouTube, Instagram, Facebook. Y agradecer también a todos los nuevos suscriptores que tengo, que hemos ido creciendo poquito a poco. Y nada chicos, nos vemos en el siguiente vídeo y un saludo para todos. ¡Chao!